sides, there's a good old bed, just a shadow cast of wet lines on this side, yeah. There are no two sides, there's a good old bed, just a shadow cast of wet lines on this. Just a shadow cast of wet lines on this side, yeah. There are no two sides, there's a good old bed. On this side, for the sake of experience I live, to connect, to exist I love, to be free as I am, I roll, fly and walk, just as you do, just the same as me. We can both redefine our eternity. There are no two sides, there's a good or bad. The wet lines on this side, just as you do, just the same as me. We can both redefine our eternity. There are no two sides, there's a good old bed. Just a shadow cast of wet lines on this side, yeah. Just a shadow cast of wet lines on this side, millenary watchtowers and portals, the most fearful battlefields and havens for the shaping love of a brave new world, for the shaping love of a brave new world. We can turn in water. Yeah.
Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar conectados hoy con nosotros en el lanzamiento de Sad Colibri y su primer sencillo, The Song of Both Sides. Bueno, aquí nos están viendo varias personas, muchos amigos, muchos conocidos. Por favor, pongan aquí todos sus comentarios, cualquier pregunta que tengan para Sad Colibri acerca de este lanzamiento y de esta canción, súper bienvenidos. Muchísimas gracias por esta energía tan bonita y por estar con nosotros hoy. Y bueno, y tenemos ahora a Sad Colibri, que nos va a ayudar a responder un poco unas preguntas para que todos entendamos muy bien de qué se trata este proyecto musical que nace hoy. Nace hoy de una manera súper bonita, rodeado de muchísimo amor y la mejor energía de todos ustedes. Sad, me encantó esta canción, de verdad, felicitaciones. Muchas gracias. Estoy viendo acá, mira, aquí la gente dice, me encanta, mucho crack, buenísima. Bueno, la quieren volver a oír en realidad. Y la idea es que hoy pues nos saludes a todos y también nos cuentes acerca de tu proyecto. Si quieres, cuéntanos cómo nace Sad Colibri, de dónde viene, qué significa el nombre, porque es un nombre bien diferente, Sad Colibri. Bueno, pues primero que todo, gracias a todos por estar acá. Qué momento tan lindo, tan importante. Pues les cuento básicamente esta expectativa de Sad Colibri. Gracias por estar pendientes. ¿Qué significa Sad Colibri? Sad Colibri es un proyecto artístico y musical que tiene el objetivo de elevar la conciencia de todas las personas que oigan la música. Sad significa esencia inmutable, coincidencialmente son mis iniciales, ¿cierto? Pero no es la intención en absoluto, sino que básicamente se trata es de esa esencia inmutable que está en todo, y que es de donde siento vienen estos mensajes de estas canciones. Como habrán visto, es una canción que no se refiere a mensajes convencionales, sino un poco a cómo se trata de esas barreras que nos separan y demás, pero de eso se trata Sad y Colibri. Colibri significa, pues aparte de un pájaro extraordinario, como medio extraterrestre, que vuela en reversa, que se permanece quieto en su misma posición mientras vuela, los pueblos ancestrales de América Latina lo ven como un mensajero. Entonces dicen que cierras los ojos cuando llega un colibrí y le haces la pregunta que tienes y básicamente él te trae la respuesta, y viceversa, tú puedes enviar el mensaje a través de ese colibrí a donde tú quieras. Entonces literalmente significa mensajero de la esencia inmutable. Cuéntanos un poquito entonces, me imagino que todos ustedes están preguntando acerca de esa máscara, ¿no? Porque la máscara, si lo va a estar usando siempre, ¿qué significa? ¿Por qué quisiste aparecer hoy en el lanzamiento con esta máscara? Bueno, la máscara, para todos los que están hoy, digamos que significa básicamente una... Mi intención es que la gente se enfoque en el mensaje de la canción y no en la persona que yo soy, ¿sí? Yo, como Santiago Andrés Torres, ya existo como artista, ya tengo una historia. Estoy aquí creando un ser sin pasado, ¿sí? Un ser que se puede enfocar en ser el mensajero de esa música. Y quiero que las personas que están aquí y que además de eso están oyendo la canción, se puedan enfocar en el mensaje, ¿sí? De eso se trata. E igualmente hay algo que me parece interesante, y es darle voz un poco a ese mundo animal que tanto desconocemos y que tanto tiene también para aportarnos. Súper bien, o sea, en otras palabras, por lo que te entendí y para reforzar un poco también el mensaje, Sad Colibri nace para poder transmitir todos los mensajes que llegan a través tuyo al resto de las personas y tratar de elevar un poco esa conciencia que todos tenemos, ¿verdad? Sí, total. Digamos que yo quiero aprovechar ese vacío que ha dejado la música actual de tendencia de contenidos que perduren en el tiempo. Sí, ahora es importante, estamos inventándonos un mundo nuevo en esta pandemia. Ha sido un reto lograr este live en plena cuarentena. Y todos estamos aprovechando para meditar y revisar lo que nos importa, lo que no, y lo que queremos hacer de ahora en adelante. Entonces, sí, efectivamente de eso se trata, de llevar un mensaje que motive a la gente, movilice a la gente hacia un nuevo paradigma. Aquí estoy viendo, Santi, están
están muy curiosos, no solamente acerca del proyecto musical, sino acerca de la canción, ¿cierto? Entonces, la canción de Song of Both Sides. Queremos que nos cuentes un poco cómo nace la canción. Por aquí me están preguntando, además te están diciendo que es súper bien, que suena muy, muy linda. No se vayan, ahorita la voy a volver a tocar porque es una canción que además me parece a mí es supremamente pegajosa y no vale la pena oírla una vez, sino muchísimas veces. Entonces cuéntanos un poco o lo que quieras acerca de la canción de Song of Both Sides, cómo sale, cuál fue tu inspiración y cuál es el mensaje clave de esta canción. Bueno, la historia de The Song of Both Sides es muy particular. Fuimos a un viaje a la muralla china y fue un viaje tan impactante, como que cada vez que alguien llega a la muralla china, de repente se encuentra con que son muchos kilómetros los que ha recorrido, se acuerda de que es una maravilla del mundo, que es un milestone en la vida. Y cuando regresamos de ese viaje, había un concurso de poesía sobre la muralla china. Entonces, básicamente, yo concursé, presenté un poema, cancelaron el concurso y yo decidí ese poema que me había regalado de ese momento, pues convertirlo en canción. Eso, o sea, tú también escribes poesía, esta canción nace como un poema de tu autoría. Sí, así es. Ok, y cuéntanos cuál es el mensaje principal de esta canción. ¿Qué quieres dejarnos a todos, sobre todo teniendo en cuenta que Sad Colibrí quiere ayudarnos a elevar esa conciencia con esta canción? ¿Cuál es ese mensaje principal que nos quieres dejar? Bueno, el mensaje de Sad Colibrí es, en esta canción, es básicamente que no hay bueno ni hay malo, sino solo una sombra cuando la luz está del otro lado. Sí, que necesitamos un poco más de empatía para mirar al otro desde sus propios, o mirarnos nosotros desde los ojos del otro y viceversa. Y a partir de ahí generar un amor con el que podemos construir un mundo nuevo. Porque hasta ahora ha predominado la idea de que el más fuerte es el que sobrevive, de que la competencia implica que no hay suficiente espacio para todos en el mismo lugar. Y estamos en crisis frente al planeta, no hemos sido capaces de estar a la altura de nuestro rol como especie, y es un momento para mirarnos a nosotros mismos de una manera distinta. Además, este mensaje lo está oyendo gente que está encerrada entre muros, que están separados por muros, y venimos de oír discusiones internacionales sobre los muros, desde el muro de Berlín, el muro entre México y Estados Unidos, en donde se cree que al un lado están los buenos y al otro lado están los malos. Entonces el mensaje concreto se trata de que no hay bueno ni hay malo, sino solo una sombra cuando la luz está del otro lado. Espectacular, y además creo que es súper pertinente y apropiado ese mensaje en este momento. Y hay una súper buena noticia para todos los que nos están oyendo, y es que ya mismo pueden encontrar la canción en todas las plataformas musicales. Igual ahorita, como les dije, la vamos a volver a cantar, la va a volver a cantar aquí Sad Colibrí y nos va a deleitar con esta canción. Claro, tan que increíble. Puedes cantar conmigo también si quieres. Cuéntanos un poquito, Santi, esta canción ya nos dijiste que nació como un poema. ¿Quién hizo la música? ¿Quién toca los instrumentos? ¿Quién te produjo la canción? Con mucho gusto. Bueno, la letra, como les decía, la compuse yo, e igualmente la música también es mi composición. La instrumentación que ustedes escucharon, el teclado, la guitarra, el bajo, la voz, son mías. Sin embargo, quien produce la canción es uno de mis artistas favoritos, es uno de mis maestros musicales, alguien a quien amo muchísimo y admiro mucho, que es Okra, es hermano mío. Y gran productor, así es. Los invito a que lo sigan en sus redes. Okra con K y con doble A. Hace música extraordinaria. De hecho, la canción fue grabada en los estudios de 3T, acá en Bogotá, que son los estudios de mi familia. Están muy a sus órdenes. Y fue mezclada, producida, masterizada por Okra en Londres. Súper lindo, Santi. Entonces, toda la canción es tuya con la producción de Okra. Correcto. Se ve que tienes un equipo de trabajo súper bonito y sobre todo mucho amor alrededor de la canción, porque además se siente cuando la cantas. Y ahorita hablabas un poco de las redes sociales de Okra. Cuéntanos dónde te podemos seguir, cuáles son las redes sociales de Sad Colibrí. Claro, con mucho gusto. Miren, me pueden seguir a través de
el Instagram de Sad Colibrí. O sea, ustedes buscan directamente Sad Colibrí y ahí me encontrarán. En Facebook pueden encontrarme como Sad Colibrí igualmente. Vamos a copiar en respuesta a este live todas las redes sociales, pero pueden encontrar la dirección de Sad Colibrí, el nombre de Sad Colibrí como el fanpage. E igualmente en Twitter me encuentran como Sad Colibrí, todo seguido. Y decías que hay un equipo de trabajo detrás y que hay mucho amor alrededor de este proyecto, y debo dar las gracias a todos los que han sido parte, a mi esposa, que aparte de ser mi apoyo es una gran entrevistadora, como decía, a mi productor Okra, al videógrafo que ven con la máscara de colibrí por ahí, Andrés, Uribe Filmmaker, un cineasta tremendo, a Daniela Londoño, que se encargó de la parte de maquillaje, artista, makeup artist increíble, muy recomendada también, busquen las redes sociales, a mi familia que me ha apoyado tanto, y debo decirle a mi otra familia, una familia que ha sido incondicional, que es la familia Genia. Todos esos videos de expectativa, el apoyo en la conceptualización de muchas cosas, de la máscara, de muchas cosas del diseño de este artista, son el resultado de un trabajo muy dedicado y muy generoso de parte de Genia. Súper, Santi, acabo de responder algunas preguntas que tienen. Es el momento de hacer preguntas. Hagan todas las preguntas por acá. Voy a leer tres preguntas para volver a oír la canción. Aquí nos pregunta Juan David Díaz: ¿de dónde sale la inspiración de los colores? Bueno, ¿qué más, Juan? ¿Cómo va todo? Qué chévere verlo ahí. Bueno, la inspiración de los colores básicamente nace de un proceso de investigación que vengo realizando como artista, pero también desde las meditaciones, un tema espiritual también, ¿no? Un tema de mirar hacia adentro. Los neones son colores que tienen un poder muy grande, ¿no? Que lo conectan a uno como con vibraciones distintas, porque uno no los encuentra en el día a día, y a veces son visibles en la oscuridad, cuando se supone que la oscuridad es la ausencia del color. Entonces los neones son una luz en la oscuridad, que es también lo que quiere ser este proyecto. E igualmente lo que quiero es como que, así como pueden ponerse a bailar con la música, pues que también puedan meditar bailando y bailar meditando, ¿no? O sea, que puedan también, no sé, cerrar los ojos y encontrar cosas adentro de ustedes que los sorprendan y que los inspiren a ser parte de ese mundo nuevo que debemos construir. Súper. Bueno, Santiago Pinzón acá nos pregunta: cuéntanos de la relación de Sad Colibrí con tu trabajo como artista plástico. Claro. Santi, ¿cómo vamos? Pues gracias por la pregunta, tiene toda la relación. Sad Colibrí es la faceta musical, digamos que el arte no tiene campos, los campos han sido definidos como para poder instruir a la gente o que la gente pueda aproximarse al arte desde lo que tengan más cerca: la pintura, la escultura, el performance, las instalaciones. Pero el arte tiene todas las manifestaciones posibles, porque al fin y al cabo el arte es también un proceso de investigación y de generar conocimiento sobre el mundo que nos rodea. Entonces la música es una faceta de ese artista, que es Santiago Andrés Torres. Y Sad Colibrí, digamos que busca abrirse campo de una manera un poco autónoma. Es como un alter ego. Que refleja mucho esa relación que tengo con el colibrí, que es un animal de una inspiración ancestral enorme. Así que tiene toda la relación. Como pueden ver aquí en el fondo, de hecho hay un cubo pintado en la esquina que genera ese efecto tridimensional. Eso viene de ese proyecto de investigación, de esas obras artísticas. Aquí detrás también hay unas esporas que las han visto en exhibiciones o en las redes sociales, y la luz neón, que ha estado también muy presente en otras obras, que recientemente la que exhibimos en el Museo de Pereira, o la que exhibimos con Arbo en el cierre de la feria, del proceso.
proceso de capacitación, de beca de Arbo Tutor. Súper. Bueno, me están preguntando, hubo gente que no se pudo conectar desde el principio, si va a volver a cantar la canción, obviamente la va a contar ahorita. Voy a hacer una pregunta más y luego nos vamos a la canción, aunque si tienen alguna otra pregunta, ustedes solamente digan y pues aprovechando que tenemos aquí a Sad, se la hacemos. Carlos Amaya nos pregunta si hubo influencias en bandas u otros géneros. Claro que sí hubo influencias. A ver, yo debo decir que la principal influencia en mi vida fue Globos de Aire. Fue la banda en la que estuvimos con mis hermanos durante 6 años, desde el 2009 hasta el 2014. Fue una escuela profunda en términos de entender la música como una experiencia, como un proyecto de vida. Fue un proceso lindo, nos ganamos unos premios Shock a Mejor Artista Nuevo. Fuimos a festivales grandes, Stereo Picnic, Rock al Parque, el Festival Centro, y sobre todo me conecté con mis hermanos, que son músicos extraordinarios desde otro nivel. Pero yendo además a otras bandas, a mí me ha inspirado muchísimo una banda que se llama Jungle, que la verdad ha traído un sabor a la música gigante. Me ha inspirado mucho Sigur Rós, ese entorno ambiental, paisajístico de la música que crean ellos, sin uno entender una palabra en el islandés. Radiohead, con la idea de poder hacer una música que transgreda y que cambie los paradigmas de la gente, sin miedo a molestar, a asustar, a causar esa molestia que causa Thom Yorke y que causa Johnny Greenwood, con sonidos que nos han abierto la mente y que han abierto el camino para tantos artistas. Y me ha inspirado mucho Daft Punk, por ejemplo, ¿sí? Daft Punk me gusta mucho porque crean una realidad paralela. No, hay muchos artistas, Okra, Pexy Gary, también se los recomiendo muchísimo. Así que sí, claro que sí, muchas. Súper, bueno, yo les voy a recordar acá, ya pueden encontrar The Song of Both Sides en todas las plataformas musicales. Ahorita apenas terminemos esta transmisión, por favor, métanse, cómprenla, compártanla. Pónganla en sus favoritos. Es una canción, como les decía al principio, que por lo menos a mí me encanta oír muchas veces al día. ¿Quieren oír otra vez la canción? Me imagino que sí, por aquí están escribiendo que sí. Santi pregunta que cuándo podemos esperar el disco. Bueno, este sencillo, gracias por esa pregunta, porque definitivamente esta canción no viene sola. No les quiero quitar la atención sobre esta canción. Primero disfrútenla, óiganla, apréndansela. Y claro que sí, vienen varias canciones que estaremos lanzando a lo largo de este año. Tenemos Sad Colibrí para por lo menos el próximo año entero. Para mucho más. Bueno, entonces vamos a ir con la canción. Mientras la canción, todas las preguntas adicionales que quieran hacer, y ya después de que oigamos nuevamente The Song of Both Sides, nos vamos a reunir para contestar las últimas preguntas de ustedes y compartir un poco los comentarios que nos han hecho. Muchísimas gracias por estar tan presentes, por estar tan conectados y por estar comentando pues a lo largo de esta transmisión. Así que bueno, con ustedes nuevamente, Sad Colibrí, The Song of Both Sides. I am new and have always been
for the sake of experience I live. Con un video para que la puedan escuchar. Como ustedes saben, obviamente estamos en cuarentena, tocar la canción en vivo con todos, digamos, los músicos y demás hubiese sido lo que más a Sad Colibrí le hubiera gustado seguramente. Es un esfuerzo súper grande el que se está haciendo acá, y además la verdad creo que ni se nota, creo que no hacen falta. Sí, la verdad. La verdad, a todos los músicos les deseo mucha suerte preparando sus lives. Entre más ambiciosos sean, más tiempo de antelación necesitan. Es una tremenda experiencia. Sí, entonces lo que estaba diciendo, me están preguntando por la letra de la canción. Ahorita, precisamente respondiendo a esa pregunta, vamos a pasar a un video, vamos a pasarles ahorita un video en donde van a poder ver la letra y van a poder escuchar la canción finalizada como tal, pues no en vivo, digamos, como la tenemos ahora. Para que todos se vayan con la letra en la mente, para que todos tengan la oportunidad de escuchar esta canción. Santi, me pregunta Lina Aristizábal que si Colombia te inspiró en algo esta canción, o sea, ¿hay algo de claro. Colombia? Linis, ¿cómo vas? Oye, bueno, muchas gracias por esa pregunta. Claro que sí, me ha inspirado muchísimo. Colombia es mi país del que me siento, digamos, vinculado desde el corazón, y también precisamente porque está el corazón ahí vinculado, pues también ese corazón a veces se ha roto con el tema de que estén divididos, con el tema de que temas como la guerra o la paz se vuelvan banderas políticas, o la vida o la muerte de la gente. Sí, de ambos lados utilizan mucho maneras de crear muros entre nosotros y dividirnos. Entonces, definitivamente me ha inspirado mucho Colombia, porque es el lugar en el que empieza este proceso de llevar el mensaje, porque lo conocí. Yo trabajé mucho tiempo con esas comunidades y entendí que al final lo que genera la guerra es la exclusión, el muro que hay entre esas personas y las que están viviendo más tranquilas o bien. Ese muro no nos permite vernos mutuamente, y hoy también, pues, la gente que se tiene que reconciliar, pues, necesita un poco pasar ese muro para pensar en otra cosa. Entonces toda la inspiración
tiene que ver con cosas como esa, y claro, ahí está Colombia. Una pregunta más antes de pasar a ver el video, nuevamente, espérense al final del video, ¿por qué en inglés? Y la pregunta que también tengo yo es, después de que nos respondas a esta, es si vas a sacar esta canción u otras canciones en español. Bueno, en inglés es porque, por dos razones. Una es porque es un mensaje para el mundo. No estoy pensando solamente en una parte del mundo. Y el idioma más hablado es el inglés. Entonces esa es la primera razón. La segunda razón es porque he vivido en varias partes del mundo que me han hecho sentir que pues esta faceta en español pues es solo una faceta de mi vida, pero he tenido que vivir y en otras partes hablando en inglés. Cada vez que viajo por el mundo la gente me recibe en su idioma, pero también me puedo comunicar en inglés, así que mi intención es también poderles llegar a todos ellos. Me preguntan que si va a estar en español. La canción que si va a estar en español, bueno, es posible, por ahora esta es la que está. ¿Tenemos el video listo? Bueno, entonces los dejamos a todos con el video y luego venimos ya para un cierre, pues de parte de nosotros en agradecimiento. Recuerden, ya la pueden encontrar en todas las plataformas musicales, y recuerden también seguir a Sat Colibrí en Facebook e Instagram como Sat Colibrí. Entonces pónganle mucha atención a la letra, va a estar, es un video de es un lyrics video, entonces van a poder ver toda la letra, escúchenla, es súper bonita, y los dejamos aquí con ustedes con el hit del 2020, The Song of Both Sides. I am you, I have always been. For the sake of experience I live. To connect, to exist I love. To be free as I am, I roll, fly and walk. Just as you do, just the same as me. We can both redefine our eternity. There are no two sides, there's no good or bad, bad. Just a shadow cast the wet lines on this side, yeah. Just a shadow cast the wet lines on this side, yeah. The other side, for the sake of the love, of a great new world. For the sake of the love, of a great new world. The most fearful battlefields in the havens for the shaping love of a brave new world. For the shaping love of a brave new world. I'm gonna make you mine.
Bueno, esperamos que les haya gustado la canción, que hayan podido ver la letra, que la compartan, que la sientan también, ¿no? De verdad, muchísimas gracias por haber estado conectados todos, muchas personas, amigos de corazón, familia y las personas que también lo conocemos que están conectados, muchísimas, muchísimas gracias. No se olviden de seguir a Sad Colibrí en todas sus redes, de buscar las plataformas musicales y los dejo aquí con un mensaje final de Sad Colibrí para todos ustedes. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Tengo un mensaje especial para dos personas. Una es mi sobrinita Isabela, que es una super artista, es una de mis personas favoritas. Te quiero mucho, Isa. Y a Jacobo, un artista también en proceso. Un abrazo grande, Jacobo. Bueno, a todos muchas gracias. Espero que... Y alguien más, muy importante, María Paz. María Paz, un besote. Donde quiera que estés, me dijeron que ya tarareas la canción, lo máximo, lo máximo. Bueno, y a todos muchísimas gracias por acompañarnos. Este va a ser un camino largo. Vamos a ver cuándo este colibrí puede salir de la cuarentena para volar lejos y llevarlos a todos ustedes con él. Muchas gracias.